Me parece a mí que ya estará hablando el presidente o el jefe de equipo las tratativas para no se paga para el cambio de pasaje, para las penalidades de los pasajes, una noche más en el hotel y etcétera, etcétera. Me imagino yo. La federación, me imagino que la federación. Me imagino, ¿no? Sí, claro. Alianza, lo más normal sería, ¿no? Tendrían que hacer cargo Alianza, de eso. Alianza tendría que ser responsable. Alianza tiene que ser cargo de eso. Ahora, un poquito, a ver. Alianza es el responsable, es el organizador, sí, eso claro. Está claro, muchachos, acá tratamos de ser objetivos siempre, independientemente de la camiseta y el hinchaje y la simpatía, el responsable de la organización es Alianza, y si Alianza Atlético de Suyana tiene que pagar una penalidad por el tema del cambio de pasaje y todo, tiene que asumir la Alianza, ¿no? Yo supongo que tendría que asumir la Alianza, que sería la mejor manera, para porque la idea es solucionar un problema, ¿no? Pite que termine eso, porque se va arrastrando. Es más, yo creo que la postura de Alianza Atlético de Suyana tiene que ver con eso, o el manito, vean, sí, yo tengo, señor, ya esto claro. Comprado. Así que obviamente, bueno. Claro, aparte, solucionamos este tema. Se juega claro. A las 11 de la mañana, tranquilamente podrían bajar por la tarde, ¿no? Pero tiene, o sea, yo creo que eso no es un problema, sino que lo están poniendo ahí como que no, podría ganar de otra manera, pero no se puede. No se puede, para mí la federación tiene que decirle, mira, estas son las bases y esto va a pasar a los delegados. Punto. Atenta a las consecuencias, cualquiera de los dos. Pero hay un tema que todo lo que estamos acá pasamos por eso. Que siempre el club saca los pasajes más incómodos para el futbolista. ¿Verdad o no? Sí, porque nos sacan nos mandan, hacen los más baratos y siempre son a las 5 de la mañana. Claro, saca un pasaje a las 6 de la mañana. O a las 6 de la mañana. A no dormís nada. A las 8 de la noche. Sí, claro. O sea, días a los cuando más tienes que descansar. Media, sí. No vas a dormir hasta las 3, 4 de la mañana y a la hora tienes que ir a la tarde para. Claro. A las 4 tenés que estar en el aeropuerto. Lo peor de todo que juegas el fin de semana. Encima, ¿me entendés? Entonces, son pequeños detalles que a veces la gente no lo sabe. No, el otro día me parece que Huancayo también, para viajar a Arequipa, tuvo que hacer un trago. Manucci también. Hay muchos problemas, ¿no? Para viajar. Y eso capaz que la gente no sabe. Y también puede mermar en el rendimiento del futbolista, ¿no? Obviamente. Bueno, queríamos hablar de fútbol. Alianza, dominador absoluto del partido. ¿Te parece? Le costó. Bueno, dominó. A ver. Dominó, pero dejó espacio atrás, ¿ah? Sí, le costó plasmar en el marcador el dominio, claro. Pero Alianza en el primer tiempo tuvo más del 70% de posesión de la pelota. Pero tuvo 3-4 contrarios. Aldo tiene que decir algo y yo te quiero decir algo. A ver. Mira, yo te digo, dominó Alianza el partido, dominó, los primeros pero 15, cuando lo atacaron... Por el sector de Kevin Ruiz, por el sector de Tato Rojas. Sí. Pero antes, ¿qué pasó? Y la otra es... ¿Qué pasó? Que... Hay un penal a favor de Alianza Suyana y sí, yo lo comenté afuera. ¿De la mano? La mano de Tato. Claro. Sí, va a cabecear y le choca la mano. Sí, pero está bien, el árbitro puede equivocar. A mí sí me fastidia, pero muchísimo. Que la transmisión se hagan los locos, ¿no? Me recontrajó. Es increíble. Que se hagan los locos y que pasen la jugada y se quedan callados. O sea, calladitos es que... y después cuando siguió la jugada dijeron, vamos a la repetición, a ver qué pasó. Pasó la repetición y uno dijo... No, pero le choca la rodilla y el otro dijo, sí, no, mira, fue mano, pero como la mano la estaba encogiendo, entonces, justificando, porque entonces no fue mano porque ya la estaba encogiendo. Y no es así, mano es mano, mano sea es para mano. Alianza, para luego Alianza. Y en la mano, en un centro de Aldair, que el Bilbao, jugador ¿no? tiene, Bilbao tiene la mano acá, sí. A ese sí le dieron más vuelta y decía, pero ese nota que está para, ya hay otro tema. El gol de Alianza, terrible mano de Aldair.
Sí, también. Terrible, hermano, porque si no, la pelota no puede ir tan despacito y pinchadita para que le quede la pieza a la bandera. Es difícil porque la jugada es rápida. Pero hermano, parece que le choca al defensor. Pero hermano, no, parece no. Para, vos también porque sos de Alianza, hablas así, huevón. Terrible, hermano. Algo parecido a la jugada. Y la Tanda no dice nada tampoco. Algo parecido no dice nada tampoco. Algo parecido. Cabecea, le pega la mano. Algo parecido a la jugada de Vélez contra River. Bien parecida, ¿no? Sí. No, lo que pasa es que esta amortigua más y queda más despacito. Pero a ver, mira, pero eso no quita. En la de Aldo, es más, yo vengo a transmitir el partido y yo digo junto a ayer al Carrasquero, a quien le mando un beso, un abrazo, estuvimos transmitiendo el partido para Star Plus, y a nosotros sí nos parece penal. O sea, a nosotros sí nos parece penal de Tato Rojas. Por eso al toque le adiviné Pero eso no quita, antes que te corte. Dale. Eso no quita, discúlpame, no quita que Alianza merecía ganar. Merecía ganar. No estamos hablando de eso. Pero... Ahora, Peter. Sí, pero después en el gol de Aldair sí no me parece mal. Me parece que nace cabecea así, gana muy bien. Cabecea, gana y le pega acá. Le pega acá, se ve patente. ¿Sabe por qué? Por el temor del defensa. Le pega acá y por eso la pelota hace, fíjate, no agarra fuerza, se va muriendo en los pies de la bandera. La noticia de hoy, en medio de tantas versiones. De tantas posiciones, de una balacera, porque fue una balacera, de quién es pro y de quién es contra. Plim, 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 plim. Balacera lleva aquí. Y resulta que hoy, Juan Carlos Oblitas, no lo estoy criticando, no lo voy a criticar a Juan Carlos Oblitas, simplemente estoy informando. Me sorprendió, sí. A mí también me sorprendió. Me sorprendió. A mí también. A mí no. ¿Okay? A mí tampoco. Juan Carlos Oblitas fue presentado hoy por Agustín Lozano como el nuevo, no como el nuevo, sino como el gerente. Director general. El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. Dicen que va a tener otras funciones, le van a agregar funciones a las que ya tenía como director deportivo. Digamos que le han cambiado, ¿no?, el nombre al puesto. Pero me parece que al final la prioridad para Juan Carlos Oblitas va a ser la búsqueda del técnico, el nombramiento del técnico, que aparentemente todo apunta a que sea Juan Reynoso. Pero la noticia del día hoy, en el tema futbolístico, en el tema deportivo, fue la presentación de Juan Carlos Oblitas, incluso con foto, con la firma del contrato. Con todo completo. Que lo une por el próximo proceso mundialista a la Federación Peruana. Para mí no hubo sorpresa, voy a ser sincero contigo. Juan Carlos es un profesional. Uno no va a una selección para ser amigo, netar, patería con nadie. No, él es un profesional. Él está haciendo un trabajo y lo hizo muy bien durante 7 años. Si a mí me llama, yo soy un profesional, por más que haya tenido un problema con alguien o un desacuerdo, pero me están contratando, yo voy a hacer mi trabajo. Yo acepto la propuesta, no voy a ser amigo, voy a hacer mi trabajo. ¿Dónde queda aquello que se maltrató a Ricardo Gareca? Un técnico que Juan Carlos lo trajo. ¿Dónde queda toda esa versión del maltrato a Ricardo Gareca? O del supuesto maltrato, perdón. Ya, yo te digo, él es un profesional y él sabe. Primero, él está siendo contratado. Y segundo, Juan Carlos sabe la necesidad que la selección tiene de él. Él sabe que si él se va, va a haber muchísimos problemas ahí. Y yo no veo hoy, sinceramente, estoy siendo honesto, alguien con la capacidad de Juan Carlos para asumir ese cargo. Y con, de la manera que lo hizo, ya demostró durante 7 años lo que era capaz de hacer y lo que logró con esta selección. Entonces, un profesional me llama y yo voy, mi hermano. Julio, más problema para Lozano que para Juan Carlos, si, claro, si se va. Por eso, en su momento, ¿se acuerdan cuando aquí se dijo de que no creíamos que Agustín Lozano sea el harakiri? Ya se había ido Ricardo Gareca. Claro. Y no creíamos que Agustín Lozano sea el harakiri con la partida de Juan Carlos Oblitas. Lo que sí no nos sorprende del lado de Agustín Lozano, lo que nos sorprende es del lado de Juan Carlos Oblitas. Sí. Porque Juan Carlos Oblitas es quien trae a Ricardo Gareca, el que convence a Juan Carlos Oblitas. Perdón, a Ricardo Gareca. Y después hay muchas versiones con respecto a esta, a este aparente maltrato para con Ricardo Gareca. A este aparente falta de confiabilidad del tema de los contratos. Entonces, ¿dónde queda todo eso? Eso pasa en el fútbol. ¿Se siente traicionado, Ricardo? Eso pasa en el fútbol. No, escúchame. Pero más que Ricardo, saquemos el tema de Ricardo. El profe Juan Carlos Oblitas dijo,
como le pasaron la voz o como llamaron a Roberto Silva, yo por eso me voy. O sea, él ahí claro. se sintió, digamos, traicionado. Traicionado. O algo. O... Entonces, él dio un paso al costado. O sea, dijo, claro. bueno, dio un paso al costado. Es más, la conferencia de prensa es para su despedida. Ahora, claro, no? ¿Qué claro, lo hizo claro. cambiar? Claro, pero, espera un rato. Ahora yo te digo, y siempre lo dije, ¿eh? Juan Carlos no se iba a ir. O sea, si es que Lozano no lo saca, Juan Carlos iba a quedar. Obvio. Yo eso sí lo tenía clarito, Juan Carlos iba a quedar. Por diferentes motivos. Pero él quería quedarse y se va a quedar. Bueno, ahora ya le hicieron. Se queda. Pero ahí, por ejemplo, Julio, un tema es un profesionalismo. A ti te pagan, tú tienes un contrato, tú te puedes llevar mal con una persona, pero la puedes solapear. Y, pero una cosa es que también te traten mal. ¿Dónde está tu orgullo también? Ojo, está bien, es tu contrato, pero si te trato mal, ¿cierto que no? Tú también tienes ahora que tener te un poquito de dignidad pregunta, Aldo, y decir Aldo, ¿te trata mal o nunca te trató mal un dirigente? A mí ya me trataron mal, varios mal, pero si me daba lo que yo quería, yo iba a jugar. O sea, eso personal, Aldo. Estamos en el fútbol y sabemos que es así. Pero, me trata mal, pero me ofrece lo que yo quiero. Eso es un personal. O sea, desde el punto de vista, Ricardo Gareca podría volver para ti. Sí. Sí, no, yo creo eso que, de ahí es lo que pasa. No, pero de todo, que, sí, no, que acepte, no sea. Yo creo que no va por ahí. Sí. Yo creo que el tema va porque la conferencia le hizo hace un par de días. Entonces, yo también creería que se podía quedar de una manera, pero tan rápido, ¿qué pasó? Claro, porque él, pasó? En la conferencia habla de que él deja la puerta abierta, ¿no? Y yo entendí la puerta abierta, pero de acá a un tiempo, ¿no? O sea, yo también entendí eso. Yo también no, entendí que, eso. ¿No? Que pase luto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero tan rápido. Pero Marco, a mí también me causa un poco de. Un viento hace que se cierre, me meto, dijo. ¿Ah? Peter. Un viento hace que se cierre, me meto, dijo. Tú has dicho acá en la mesa que Juan Carlos no ha dicho nada de malo. En ningún momento. Gareca no, no. dejó algunas granaditas. Pero Juan Carlos, cuando salió, Juan Carlos fue muy tranquilo. Está bien. Está él bien. Salió por la puerta grande, pero, no hubo ninguna discusión, ninguna pelea, ninguna pero broma. Pero hoy, sabiendo lo que pasó, ¿cómo se siente Ricardo? ¿Se siente traicionado? No creo. No creo. Tú sabes, negro, cómo es el mundo del fútbol. Cada uno tiene su familia, tiene que mantener su familia. Entonces, si a mí me ofrece algo que me interesa, que es importante para mi familia, yo priorizo. Pero no creo que y plata, seguramente, ¿y tú crees que Juan Carlos no conversó con Gareca? Yo creo que eso puede ir a su casa, puede echarle así, y hasta los 10 todavía esté tranquilo y bien. Y hay la diferencia. Que pasa es que cerramos puertas muy rápido, pero la presencia de Juan Carlos... Pero eso Julio, no hay duda, Julio. No, eso Carlos, no. Si acá crece bien, que se quede. No hay Julio, duda. Eso no hay duda. Antes, no estamos hablando de eso. Juan Carlos es el hombre indicado. No tengo ninguna duda. También. Estamos es de acuerdo. Un tipo que le hace bien a la sociedad futbolera. Sí. Si es que me permiten utilizar ese término. Sociedad futbolera. Sí. ¿No? O sea, si Valera quiere irse mañana, el siguiente, cuando empiece el campeonato árabe, juega. Le da la razón la FIFA hoy al jugador de romper el contrato unilateralmente porque no lo puedes obligar. Cosa que está mal, ¿no? Bueno, para los jugadores está extraordinario, ¿no? No, no, pero tú, a ver, tú como hombre de leyes, está mal que alguien rompe el contrato unilateral. Se supone que el contrato es para honrarlo, ¿no? Claro. Es un acuerdo de voluntades que somete a las dos partes a obligaciones y derechos, pero ¿no? En esta situación especial no me parece tan mal. Por eso, o sea, lo en esta situación particular. El espíritu de la norma, ¿no? Y que la FIFA ha avalado es... El jugador no puede jugar a la fuerza porque el club así lo decide, ¿no? Juega un poco en contra de los clubes. Hubo un caso estrictamente peruano con Juan Diego Gutiérrez, ¿se acuerdan? Uh-huh. Que rompió con San Martín. Se fue a San Martín, se fue a la U y dijo, acá juego. Que está arrepentido hasta ahorita. Fue la primera vez que se dio en el Perú que un jugador rompió unilateralmente un contrato y se fueron hasta el Poder Judicial a la Suprema, y por eso demoró un año y medio. Hay y varios casos. ¿Eh? Y tenía que esperar un año y medio, sí, ¿no? Tuvo que esperar un año y medio para jugar recién en Universitario Juan Diego Gutiérrez. Me pareció, ¿no? Increíble. Pero hoy en día, ya no es así, también acá, entre las partes peruanas, puedes romper el contrato y te beneficia. ¿Hay una indemnización para el club? Sí, hay una indemnización para el club. Pero lo puede hacer sin castigo como antes, lo puede hacer. Ahora, más allá de Valera todo... tiene la sartén por el mango. Es un tema de conciencia, porque para mí, Valera tiene 27 años, está en su momento, 26. Es la oportunidad de su vida. El sueldo que hemos escuchado, si es verdad, es una locura. Entonces, permitir que el jugador pierda una oportunidad como esa de 3 años, ganando lo que está ganando, que puede solucionar el problema en su vida económico, me parece un absurdo. Es por eso que te digo, es un tema de conciencia. Cualquiera, para mí,
tendría que dejar que se vaya Valera para que a pueda ver, hacer su futuro, ¿no? Vamos con lo, con el tema estrictamente desde el punto de vista de la información, vamos, periodístico, periodístico, ¿no? Vamos. He consultado a varias partes, he consultado a varias partes al círculo que maneja Alex Valera, también a la gente de Universitario. Hay contradicción absoluta entre una parte y la otra, evidentemente, ¿no? Porque de un inicio le abrieron la puerta a Alex Valera. Es más, por lo que yo tengo comprendido, hay incluso un documento firmado que dice que es para iniciar una negociación. Ajá. Lo que aclara Universitario es que no necesariamente confirma la transferencia, sino es un inicio de negociación. Lo cual yo creo que si es que de saque tú ya avalas eso y le das la firma o la rúbrica o lo que, como quieran llamarlo, ya estás dando tu disposición a que el club que lo quiera, el jugador, ya empieza a desembolsar el dinero y ver qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que está a su alcance para intentar, obviamente, tenerlo en sus filas, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que un Universitario en principio veían como un beneficio, ahora lo ven como un problema, como un gordo problema, si quieres llamarlo así, porque tarde se han dado cuenta que pierden una pieza importante en el equipo porque eso a partir no, de la postura no, de Compagnucci. Claro, eso no es un secreto, tal cual. A no, partir la postura de un la técnico, mala postura la cometió primero Ferrari. Seguro. Es más, le informan tarde a Compagnucci de que realmente la idea del club era de liberarlo. Tarde. Entonces, creo que el técnico también da su grito al cielo porque su nombre está en juego. Pasaron por encima de él. Su éxito está en juego. Y aparte, Mauricio, todos ingreso, sabemos, creo que 1.200.000 dólares a Universitario por un jugador Valera, de 27 Valera años. Valera te va a sacar un campeón solo. Entonces que juegue solo y el no, resto no, no, se quede no, sentado. Nero. Tú eres técnico de la U, ¿ya? Hipotéticamente. Yo como técnico pero por eso, déjame plantearte el tema. Tú eres técnico de la U, ¿ok? Lo dejo ir. ¿Cómo? Lo dejo ir. Pero escúchame, de saque, tú llegas hace poco tiempo y tú sabes las armas que tienes. Tengo que tener la capacidad. Tú prometes un título. Tú prometes o hablas con la dirigencia y el propósito es salir campeón, ¿verdad? Bueno, sí. Tú velas por tus intereses primero. Porque en todo caso lo hubiesen traído un centroatacante que de repente conforma al técnico. Y no es el caso. O sea, sobre la marcha, ¿al qué fecha estamos? Va a ser ni siquiera la tercera fecha estamos y te quitan a tu mejor jugador. Está mal hecho el calendario. Pero claro, acá está claro. Mal hecho el calendario. Deberíamos deportivo del campeonato. Seguro. Tienen que adaptar el campeonato acorde a los otros países. O dar la opción a que si sucede esto, que es poco habitual. Una transferencia, digamos. Claro. Una transferencia, darle la oportunidad al club para que reciba plata y al club también para que con esa plata contrate un jugador, abrirle para el pase de un solo jugador. Seguro. Que cambiar las bases. Increíble. Pero no puedes tener un formato de campeonato donde te que la ventana sea más amplia. ¿No? Claro. Totalmente de acuerdo. Bueno, eso no, no. Ahora te digo, Valera tiene todo para irse. Sí, yo creo que a la postre va a terminar saliendo. Para ordenarnos, ¿en qué momento de la llegada de Compagnucci, o si hacemos un tema cronológico, es en paralelo la llegada de Compagnucci y, por eso estoy preguntando, la llegada de Compagnucci y la negociación con Alfate? Y la oferta. No, es recién. No, porque además, acá pasa por un lado. Por eso estoy preguntando. El tema es, antes que venga Compagnucci. Sí. Valera no tenía oferta. Sale de la administración temporaria, que es Jean, y salta a decir, tenemos dos ofertas por Valera. Claro, lo hice hace poco. Lo dijo antes que venga Compagnucci. No, lo he hecho hace porque nada. Ya había, se sondeaba que había oferta, pero nadie incluso decía de Argentina dónde. Se dijo, ¿no? Sí. Pero sí. Después viene Compagnucci, me parece a mí, no sé los tiempos, capaz que tanto después. Fue no en DirecTV, creo que lo dijo Ferrari ahora. ¿No? Pero el tema cuál es, ¿por qué lo anunció? ¿Con qué sentido lo anunció? De ¿para vender, qué? Claro. ¿Para qué? De venderlo. Claro, entonces ahora retrocedés. Claro. ¿Por qué retrocedés? Porque si vos técnico ya, te pone grito en el cielo. No decías nada. Ya tengo dos ofertas, las pongo acá abajo, hablo Compagnucci, claro. ¿Qué opinas? No, lo dejás. Eso es lo que iba a hacer. De saque. Ponía los puntos de saque. Y el chico nunca se iba a enterar. Sí, salvo que el representante haya traído el papel. Mira, tengo dos ofertas. Y aparte, negro, una propuesta como esta, un jugador de 27 años dentro del fútbol peruano, no sé si vuelve a repetir. ¿Cuáles son los números? A ver, ¿cuánto gana? Se está hablando de 1.500.000 dólares. Mensual, 1.200.000. 1.200.000. Salario mensual. Pero le corresponde, creo que, el 30% al jugador, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, creo que hasta Valera está dando su brazo a torcer e incluso. Está dispuesto a ceder esa parte. Para que la U lo deje partir. O sea, la U le paga 10.000 dólares mensuales y este club le ofrecería 70.000 dólares. Gianluca Lapadula es nuevo jugador del Cagliari. Tres años a ver, de contrato. Lapadula estuvo en un conflicto también con el evento, ¿no? Claro. Sí. Claro. Sí. Estaba mirando el calendario de Lapadula.
15 equipos, no tuvo casi nunca tuvo mucho tiempo ningún equipo. No, no. 15 equipos ya tienen. Y Benevento lo congeló a la Padula. Sí, claro, un tiempo. O sea, ¿no? Que le costó caro. Hasta que se dieron cuenta que lo necesitaban. Le costó caro, ¿no? Si querían pelear el ascenso, lo necesitaban, obviamente. Sí. Ahora, el Cagliari tiene jugadores importantes ahora. También está Naitan Nández, está Gastón Pereiro, sí, también ese es el mejor uruguayo. Pero bueno, va a seguir jugando en la Serie B, ¿no? Sí. Yo creo que pero, con la idea y con la expectativa de poder meterse rápido a la, a la Serie A, porque es un equipo favorito. Que habitualmente. Habitualmente juega en la Serie A. Sí, Mauri, la Paola jugó en el Milan, ¿no? Sí. Sí, tuvo un paso fugaz. En la selección italiana también. Paso fugaz. ¿Seis meses? Sí, claro. Claro, lo llamaron contra dos. Por eso no venía para acá. No, claro, no, pero lo llamaron. Vino, cruzó el charco y vino para acá. Jugó contra dos pedorras selecciones. Sí, metió gol, sí. Metió gol en la selección italiana. Pero es verdad. Está bien, pero hizo gol. Me recuerda un caso también de Alianza. ¿Tú estás en 2016 Alianza? 16, claro. Porque viene Atlético Nacional y busca a Neca Vilches. Y Alianza no lo suelta. Claro, escúchame. Y priorizan lo deportivo también. Mira, me ha hecho acordar. Y Neca está, pero. Furioso. No quería jugar. Estar furioso. No, es que, claro, yo no digo que no haya jugado por eso, ¿no? Pero ahí se lesionó. 36 años tenía. Meses, 36 años tenía. Sí, le no quería saber nada. Plante el pie. No quería saber no? nada. 36. No. No, 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 no. Pero escúchame, ¿no lo quisieron vender o él no quiso ir? No, no lo quisieron vender, estaba amargo. Ah, ok. Él estaba amargo, no lo quisieron. ¿Vamos a decir ahorita? Vender. Y mira, mala suerte que no lo quieren vender, le mejora el contrato y se lesiona de la planta del pie y le dura, es que la lesión le dura como 8 meses. Eso también es un peligro. Creo que esto se va a caer de Maduro, pero... Sí, yo también creo lo mismo. Fue si uno tibia, sigue la conferencia pistas, de prensa. Si empieza a leer a los protagonistas y empieza a leer entre líneas, yo creo que Juan Reynoso es el entrenador de la selección. Yo creo que pasó algo entre el comunicado y la conferencia de prensa. Yo en creo esas que, horas pasó algo. Yo creo que está al caer, ¿eh? Ah, pasó algo. Está al caer. Sí. Mira, Mauri. Ojalá. Ojalá. Mira, Mauri. Asusta, mira, Mauri. Que regrese Oblita sería la mejor noticia de hoy. Ojalá que regrese. Hay jugadores que entran y rinden por el desgaste del otro equipo. Lógico, y Novich es uno de ellos. Pero Peter, si no, Novich ya demostró que no es así. Sí, ya jugó el titular, metió goles. Pero trotón, es trotón. Para mí, y sigo pensando, para mí debe jugar Novich y también tiene, con Kispi. Tiene, o sea, tiene es calidad técnica. O sea, pero es lento. Claro, le falta mayor dinámica, pero el tipo... Sabe con la pelota. Sabe con la pelota. Sabe con la pelota. Pisa área, hace goles. A mí me gusta tanto Novic es importante, ¿no? Para mí tiene que jugar. La lesión regresó, le costó bastante. Ahora recién está volviendo a a nivel que lo conocemos. Sí, ¿no? Sí. Seguimos con la gente. Vamos, Gerritos. Cerca de los 9.000 dispositivos conectados. Dale, Juli. Yo sigo pensando que el problema de la U está atrás. No sé, negro, que ha sido jugador de la U y conoce eso, lo que crees, ¿no? Para mí el problema yo está yo no atrás. Quiero criticar mucho porque después algunos se ofenden. Austin de los Backyardigans dice, pregunta a la mesa, ¿cómo vieron a Aquino en el amistoso con el Madrid? Bueno, ha tenido muy buenos comentarios. Bien, en muy bien. Jugada. Estamos ante un volante espectacular, digo. Sí, muy bien. Muy bueno. De hace rato. Solamente que algunos no querían ver nada más. Este es hincha de Aquino. A ver, ¿y tú ya probaste el nuevo Preston con 35% de concentración con tecnología Forward que se adapta al color del refrigerante original de tu vehículo? Preston, protección superior y total para tu vehículo. Gracias, Renusa. Quiero contarles que en el Centro Capilar Procabel son pioneros en trasplante capilar y tratamientos para recuperar tu cabello con más de 7 años de experiencia. En Procabel están los mejores especialistas dándonos la confianza para que tomes esa decisión tan importante para tu imagen personal con el método Procabel, obteniendo resultados 100% naturales. Ingresa a sus redes sociales en Facebook e Instagram y descubre el método Procabel. Recupera tu confianza y tu cabello. Y tú, Gonzalo, lo sigues pensando. ¡Gracias, Procabel! Y León también, está más pelado que nunca. Mira, ahora que viene mojado de pelito se ve todo. Párate acá con la luz en la cabeza. Leao sale de la ducha, ¿no? Leao está venido de la ducha, directamente de la ducha. Telúrico, creo que se viene. No, estaba viendo el partido de Universitario de Deportes. Mira, mete la cabeza acá con la luz. Moderniza o equipa tu sala de reuniones con pantallas interactivas Optoma. Hecha en los Estados Unidos, full colaboración remota, no importa en dónde te encuentres, Optoma te lleva a la sala de reuniones, distribuidor oficial, Proyectos Multimedia SAC, teléfono 940-48-1428. Gracias, Proyectos Multimedia SAC. Ahora sí, muchachos. Ganó Alianza, perdió Universitario, ganó Cristal, ya tenemos la fecha completa. Sí. Ganó Municipal, perdió Boys, que se sigue complicando. Perdió Boys. Sí, voy a... Perdió Boys ante Carlos Stein. Y uno mira, yo veía el resultado porque no había partido y veo 3-2. Digo, iba 3-0. Uh-huh. Iba 3-0. Sí. O sea, parece que Boys y bueno, estaba Martín, ¿no? Que...
Sí. Hoy día había un Ayacucho también. San Martín empató con Ayacucho. Sí, pero bueno, Ayacucho al menos tiene la altura. Pero si perdía hoy día Ayacucho se complicaba bastante. Sí, pero Marco, y empató sobre la hora, ¿no? ¿Usted se acuerda de Ayacucho año pasado? Y a principio de año. Claro, a principio de año, un equipazo era jugando difícil, bonito, jugando bien. De un momento a otro desapareció. No, con Ameli le fue bien, ¿no? Qué increíble. Sí, bueno, nos metemos al partido. Nos metemos al partido que acaba de terminar hace unos minutos. Se jugó hasta el minuto 70. La Universidad César Vallejo, el equipo de Chemo del Solar, en el primer tiempo marcó una diferencia. Creo que en el primer tiempo fue muy superior a Universitario. Gol de Jairo Vélez. Una vez más, uno ve licencias, ¿no? Jairo Vélez recibe la pelota fuera del área. Gol. Pasividad, no licencias. Ok, ok. Tuvieron un poco de temor también de hacerle penal. Pase, ¿no? Recibe la pelota fuera del área. El penal era de Quispe, terrible penal. Si se tira el pibe, terrible penal. Sí, recibe la pelota fuera del área Jairo Vélez, ingresa por derecha, se mete entre tres y saca el zurdazo que vence a Carvalho y establece el 1-0. La gente está celebrando. Muchas gracias, Carlitos Galván, antes que se vaya la luz. Muchas gracias, Leao. Muchas gracias, Yuliño. Muchas gracias, Marquito. Muchas gracias, Gonzalo. Nosotros nos encontramos el día lunes. La mesa se encuentra el día lunes a partir de las 10 de la noche con lo que nos ha dejado la fecha. Así va a pasar el Nacional ahora. Vita, el amigo de Elvis que estuvo en el taxi conmigo. Un saludo para Elvis.